La alcaldesa de Izcalli, Carla Fiesco, dio el banderazo de arranque a las obras de repavimentación con concreto hidráulico de la avenida Benjamín Franklin en el Parque Industrial Cuamatla, que se realizará en conjunto con la empresa Almexa, la cual invertirá 3.5 millones de pesos. Almexa pues va a estar invirtiendo 3.5 millones de pesos en esta obra, donde nosotros, ¿qué estamos aportando? Pues maquinaria, las facilidades y mano de obra para los trabajos que estamos llevando a cabo. Este es un trabajo en equipo, porque también Cemex dio costos para lo cual Almexa pudiera hacer este gran esfuerzo. Y aquí pues queremos trabajar como lo estamos haciendo aquí en otros parques industriales. Aquí arrancamos esa gran cruzada que vamos a hacer con muchos industriales. Tenemos 7 parques, digamos, entre otros que son también zonas industriales que nos llevan a 16 puntos en Izcalli, donde tenemos que estar trabajando. Pero con todo entusiasmo, hoy estamos arrancando aquí. Será nuestro ejemplo de ejemplos y es parte de cómo se vean estos próximos 49 años de Izcalli, con un trabajo en equipo. Carla Fiesco destacó la importancia de trabajar de la mano con los empresarios para mejorar la infraestructura de las diversas zonas industriales de Izcalli, además de que dijo, su gobierno estará apostando a vialidades internas del municipio, tanto en el centro urbano como en la zona norte y sur de la demarcación. Pues ahorita vamos, yo creo que a irnos al Parque Industrial Xala, donde estaremos trabajando con todos los representantes para ir viendo avenida prioritaria también y pues de ahí construir acuerdos para darle hacia adelante. Lo mismo estamos con gran comunicación con San Martín Obispo, obviamente Cuamacla, que ahí todavía está un poco mejor el tema, que ustedes han visto que hemos trabajado con Coca-Cola, que traemos proyectos con Ford y bueno, pues así estar trabajando con todos nuestros amigos que invierten aquí en el municipio. Estamos nosotros apostando, inyectando vialidades al interior de Izcalli también, pues por la crisis de infraestructura vial en la que encontramos el municipio. En centro urbano, lo que es la conexión entre Jiménez Cantú y Primero de Mayo, ya ven que es una zona muy afectada. También están circuitos que se tienen que ver en Chalma, hacia también Huehuetoca, lo que es habitacional. El tema hacia donde viene Tepojaco, ahí que hay unas vialidades que son alternas cuando tenemos mucho tránsito en Cisnes, obviamente la glorieta de Bosques del Lago, y así otras calles que al interior de la comunidad sean circuitos de movilidad. En La Quebrada, por ejemplo, tenemos que ver algunas calles que nos conecten con la autopista. Al ser cuestionada sobre el lamentable fallecimiento de la comandante Patricia Hernández, la edil refirió que una de las prioridades de su administración fue dotar de seguro de vida a todos los policías y personal operativo, además de que de manera personal cubrirá los gastos de estudios de sus deudos. Fue lo primero que hicimos desde el 1 de enero, asegurar a todos nuestros trabajadores, fueran operativos de servicios públicos, todos tienen su seguro de vida. Bueno, nosotros hemos apoyado a la familia desde el momento en que estuvimos en ello, no solo en las instancias jurídicas, sino también en los traslados, en el sepelio, en el velorio y en todo lo que abone. Y yo tengo un compromiso con la familia de ella para seguir garantizando los estudios de su hijo.